Bueno, Liliana, vamos hasta el departamento de San Pedro, hasta el distrito de Lima, donde Itaipú Binacional dejó en funcionamiento la primera planta de biodiesel en manos de pequeños productores. Así es, Robert ha dejado en manos de estos pequeños productores nucleados en una cooperativa en el distrito de Lima, así que esta posibilidad tan importante. La primera planta de biodiesel en manos de pequeños productores entró en funcionamiento en el distrito de Lima, departamento de San Pedro. Como titular del Ejecutivo Municipal, me place acompañarlo en la inauguración de esta nueva obra de su gobierno, que posibilitará la creación de nuevos puestos de trabajo en la zona de Lima y los municipios vecinos. Esta planta experimental servirá para extraer aceite de tártago, maní, soja y otros rubros de la agricultura. Itaipú Binacional financió la infraestructura a pequeños productores nucleados en una cooperativa. Yayú, yaya por realidad, PTI sueño del pequeño productor agrícola, el sueño del pequeño productor agrícola empobrecido a lo largo de décadas. Avellavilita Tajina, la primera planta de biodiesel. Oñemontá Tajina, justamente, Icatujanguaycha, campesino Mboriajú, Oberula y producto mí, Omejanguá, mayor valor a ese esfuerzo, al sudor diario. Los 4 años al frente del gobierno nacional, el presidente de la República celebró por San Pedro. Y va a ir la situación ya por 4 años. Santa Rosa de la Guaraí, Lima. Jaña en el estatus y Chacuella Bebé. En el embalse de Ruta. Campesino protestaba. Jaoyero huevas en mi potá. Oñuaña en el estatus. Pepe le mandó a Upeba. Senda EI Paraguay Peopamajá, razones para protestar. Pero ya por 4 años ya llegué a Tijagüe, ñande la pisacuera campesino y contra de Alquere. Jaco Anga ya le paz social, o Anga ya le pete y calma, ñande le está Paraguay. Por más de que está Haití la inmoriajúa, a estaña de la pisa Paraguay me viven los jubutiti. Sin embargo, ya de pueblo esa, hoy jalo de gobierno, hoy empieza a vaina de secuela. El gran compromiso de estos pequeños productores asociados en una cooperativa en Lima de llevar adelante esta primera experiencia. Si esta primera experiencia es positiva, sin lugar a dudas, de que muchos ejemplos de esta naturaleza en otros distritos del país, industria de este tipo en manos de pequeños productores, tendremos de tal forma a dar un valor agregado a la producción. Hablando de producción, en la colonia Blas Garay del departamento de Caaguazú, productores hortícolas están utilizando tecnología de punta con el objetivo de ofrecer productos, tomate y melón, en la época donde la cotización alcanza el pico máximo.